Muchas gracias, Rodrigo, por venir, ¿eh? No, por favor, Felipe, es un gustazo estar contigo acá, ¿eh? Muchas gracias. Un admirador. Bueno, igualmente. Tenés acá. ¿Cómo empezó esta cuestión del teatro? ¿Empezaste de chico? ¿Te gustaba de chico? ¿Cómo fue esto? Sí, empecé en realidad haciendo payasadas ahí con los amigos y uh-huh. en la familia. Pero tuve la suerte de toparme con un taller de teatro vocacional en la escuela secundaria en la que iba. Por casualidad tenía que elegir entre tres talleres, uno de periodismo, uno de técnica y otro de teatro. Yo elegí periodismo como primera uh-huh. opción y teatro como segunda. Se ve que se llenó el tema del periodismo, me mandaron a teatro y me encontré con un padre. Me encontré con Alejandro Oliva, un uh-huh. tipo que me formó como actor desde lo lúdico, absolutamente. Y es un gran tipo al que quiero y respeto y admiro muchísimo. Ojalá todos lúdico, los... Digamos, evidentemente como más juego que otra cosa al principio, ¿no? Sí, por supuesto, como tiene que ser esa edad, el teatro, uh-huh. ¿no? ¿Qué edad era? O sea, 16... 12 años. Ah, no, o sea, recién empezando la secundaria. Claro. Tuve esa, la suerte de toparme a esa tierna edad con un oficio que me dio todo. Gané uh-huh. muchísimo tiempo. Ojalá todos los pibes y pibas del mundo tengan esa suerte de toparse aparte con un maestro así, ¿no? Claro. Eso no es fácil. Tuve esa suerte. Uh-huh. Sí. Maestro que también se transforma también un poco en maestro de vida, ¿no? Porque... Totalmente. Sí, uh-huh. son años difíciles, ¿no? Turbulentos, la adolescencia claro. para cualquiera. Uh-huh. Y la verdad que el teatro me salvó la vida. ¿Empezaste haciendo teatro o empezaste con la tele? No, con teatro. Te digo, este taller funcionó durante los 5 años de la secundaria y después seguimos funcionando como un taller independiente, que hacíamos obras. Me acuerdo, la última que hicimos fue Nosferatu de Griselda Gambaro, uh-huh. que ya estábamos en salas del Under porteño, ¿no? Ave Porco, El Imaginario, que eran salas que ya eran sí. importantes, ¿no? Empezábamos ahí a hacer las primeras bases en algo casi profesional. En todo caso, hagan huelga. Yo haría eso en su lugar. Firmen un petitorio entre todos ustedes, sus compañeros, para hacerle saber al cretino de mi padre que si no nos manda plata urgente acá, se nos mueren de inanición los ideas fijas y yo con ustedes. Esto es grave. Muy grave. Se me vino. Sí, vamos, sí. Y después llegó justamente con esa obra. Participaba la hija de Jorge Ginsburg, también, una gran actriz, uh-huh. Malena Ginsburg, Malena ahora es productora. Sí. Así que Jorge vio esa obra y me convocó a un casting para participar en un proyecto piloto que él iba a producir. Uh-huh. El Club del Espanto se llama, era una especie de clave de sol con los muertos vivos, una cosa claro. muy bizarra. Claro. Y quedé seleccionado en ese casting, ahí conocí al director de ese programa, que fue el de Cyber Six, y ahí Cyber Six, entré en la ¿no? televisión, y después hice Naranja y Media, bueno, Campeones, uh-huh. Ocupas, y ahí ya empezamos. Claro. Sí, fue así. Y Ocupas, evidentemente, fue un salto importante, ¿no?, en la carrera, digamos. Sin duda, sí. Personaje... Fue muy importante por muchos motivos, por la calidad... Que el programa ofreció desde el guión. Me acuerdo cuando recibí esos guiones, pocas veces había leído una literatura tan preciosa uh-huh. en guiones de televisión, ¿no? Claro. Daba pena filmarlos realmente. Era como profanarlos. Era casi profanarlos. Claro. Sí, la verdad que era una literatura bellísima. Y eso significó, sí, en el momento, en el contexto, después de 10 años de menemismo, ese programa significó muchísimo, ¿no? Totalmente. Todo mundo y una marginalidad. Que la gente no quería ver y que los medios uh-huh. no quisieron ver y que... Sí, sobre todo muchísimos votantes no quisieron ver. Claro, lamentablemente. Lamentablemente. Pero se combinó, te digo, una cuestión técnica y sí, y artística muy, muy, muy buena, ¿no? Ahí sí cambió mi carrera, sin duda. Empezaron a darme roles ya no tan delirantes ni tan en comedia, sino más protagónicos, dramáticos. ¿Estás amigo del Pollo, loco? Sí, sí. Quería ver si él estaba por acá. Sí, ¿él está, loco? Ah, recién se fue. No te puedo creer, loco. Sí, pero fue a la casa del muchacho, va y viene, 5 minutos, va y viene. ¿No? Ah, pues yo vine de lejos, ¿viste? Mirá que si vos amigo del Pollo, es amigo nuestro también. Ah. Si querés pasar, pasá, esperalo. Pasá, está todo tranqui. Pasá, no, otro. Entonces hay que meter un poco en ese mundo margineta, digamos.
digamos que también lo curtí de adolescente, ¿no? Uh-huh. No tan marginal, pero yo me crié bastante también entre, no te digo entre malandras, pero no, claro. pero sí caminé la calle. Conociendo ese mundo, digamos. Sí, la calle la caminé un poco, ¿no? Claro. No te voy a negar. Uh-huh. Sí. Y sos de, digamos, yendo a la construcción de personajes, sos de meterte en ese mundo para, de un mundo que te toque protagonizar, o sos más bien de crear a partir de cosas tuyas, un personaje, digamos, ¿no? Yo soy un actor que no tiene un método, ¿eh? La verdad no soy un académico, ni mucho menos. Hago todo lo que está a mi alcance. Y me interesa el trabajo de investigación que te propone este oficio, uh-huh, también. Es muy interesante poder vivenciar estos universos y involucrarse con ellos, sacar conclusiones, aplicarlos a tu propia vida después. Claro. Es como vivir varias vidas en una sola. Así que sí, es un poco una combinación de las dos cosas, ¿no? Un laburo de investigación, de involucrarse con estos universos que te plantea la profesión, y también, bueno, la fantasía, la imaginación está al servicio de, claro, de recrearlos y de, claro, y de inventarlos también, uh-huh, ¿no? Las dos cosas. Más que copiarlos, reinventarlos por ahí. Sí, totalmente, sí. Es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Que guarde, yo me hice un test de coeficiente intelectual y me hice un test de orientación vocacional. Como psicopedagogo, cuando salí del colegio, cuando era más pibe, me hice esos test. Ah, bueno. Sí, sí, eso sirve. ¿Y tenés papeles, algo? Me pidió, claro, están esos papeles, y me pidió que los esconda. Va, se lo pidió mi hermano, que los cajone para armarme otra historia a mí. ¿Y quién los tiene? Y eso también está en mi casa. ¿Y cómo podemos hacer esos papeles? Yo los voy a buscar. No. ¿Qué no? Sí, yo los voy a buscar. No, vos volvés al hospital. Hagamos una cosa, mira. Yo voy a ir a volver al hospital, pero antes voy a pasar a buscar esos papeles. Y obviamente Diario fue también un momento muy, muy particular, ¿no? Yo creo que sí, no, definitivo, bueno, eso, ¿no? Eso fue tremendo. Es duro también sentir que uno está tocando el techo a los 27 años. Claro, estaba pensando en Orson Welles, ¿no? Por ejemplo. Claro, después de eso, ¿qué? Bueno, después qué. Salvando las distancias, pero después. No, de eso, digo que ¿qué? Le pasó a él con su ópera prima, ¿no? Efectivamente, uh-huh, efectivamente. Sí, esa fue una experiencia desde lo profesional, lo humano. ¿Tuviste que engordar cuántos kilos? ¿10 kilos? Eso, sí, tuve que engordar 15 kilos. 15 uh-huh kilos. Yo estaba pesando 68, 69 kilos y terminé pesando 83. Igualmente, dos días antes de empezar el rodaje ya había bajado 2 kilos de los nervios. Claro. Pero fue un laburo interesante desde todo punto de vista. Desde uh-huh lo que fue sumergirse en la vida, en los inicios, en los gérmenes revolucionarios del Che, comprender el contexto, el social histórico de la época, el año uh-huh 1951, claro, un año muy significativo para también para este país, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, el compañerismo con Gael. Estuvimos 4 meses ensayando, viendo material de la época, películas de la época, leyendo los libros que ellos leían, uh-huh, estudiando los acentos, tanto claro, el porteño Gael como el cordobello. Claro. Laburando con la moto, esa que era muy jodida, en Campo de Mayo. Uh-huh. ¿En Campo de Mayo fue eso? Sí, en Campo de Mayo estábamos ahí, nos metíamos en los barriales eso, a tratar de dominar esa moto, que fue una linda manera de empezar a vincularse, ¿no? Claro. Dos tipos que no se conocían. Y que tenían que tener una relación. Y tenés que sí o sí coordinar uh-huh movimientos y empezar a laburar en conjunto, porque la moto esa claro era muy jodida, ¿eh? Y Campo de Mayo también. Claro. Así como Don Quijote tenía Rocinante, San Martín tenía su mula, nosotros tenemos acá a la Poderosa. Sí, que me da aceite. Me da aceite, cierto, guapo. Pero lo que estoy tratando de decir es que en este preciso instante, el joven Fusser y este servidor nos embarcamos a un viaje a los confines más remotos del espíritu humano, donde conoceremos nuevas tierras, oiremos nuevos himnos, comeremos nuevos frutos. Granado, yo te voy a hacer responsable a vos. Le llega a pasar algo a Ernesto y yo te busco y te encuentro, ¿eh? Ponete el pañuelo, mi amor. Te preocupes, señora, que volverá para ser el médico que todos queremos que sea. Sí, más te vale. Bien, es hora de partir. Vamos, Fue un viaje iniciático, te diría. Y las consecuencias después profesionales, los viajes por las grandes capitales del mundo, claro, que yo no conocía. Esa película que fue un éxito en todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que fue un éxito en todo el mundo. En Match Point, los protagonistas van a ver Reyes en Motocicleta. Exacto. Van a Londres. Están en Londres, la alta sociedad londinense uh-huh se deleita viendo esa película que habla de... Claro. De la marginalidad en el tercer mundo. Completamente. Interesante. Pero aparte, bueno, por lo menos la sensación es que vos adquirís ahí un protagonismo impresionante en esa película, ¿no? El personaje crece todo el tiempo, ¿no? Y es un... El es Alberto. Es que don Alberto también merece un capítulo aparte, ¿no? Porque acaba de morir. Acaba de fallecer. Uh-huh. Una noticia que, no te digo inesperada, pero sí fue inesperada porque...
Una semana antes o dos semanas antes del fallecimiento, él, habíamos entrado en contacto nuevamente, él iba a volver a su pueblo Hernando, uh-huh. Hernando Córdoba, un pueblo en la Pampa cordobesa, que no visitaba hacía como 55 años, él iba a volver y me pidió que nos encontremos ahí, y fue bastante inesperado, y bueno, Alberto... Ah, ¿se iban a encontrar ahora? Nos íbamos a encontrar de vuelta, sí. Mira vos. Sí, después de unos 3 años. Alberto vivió en casa con su mujer, sus hijos, 1 mes y medio... Yo estuve en su casa también allá en Cuba, varias oportunidades. Él participó del rodaje de la película, estuvo paso a paso, siempre ahí firme. Uh-huh. Pero es muy loco esto, ¿no? Porque poca gente tiene la oportunidad de tener al personaje en su casa, esto que estás contando, ¿no? Sí, tener de primera mano, claro. Todas esas anécdotas y toda esa, uh-huh. esa... Y también la responsabilidad, ¿no? Porque... Exacto, bueno, yo estaba muy asustado. En realidad no, porque ya lo conocía y sabía que era un tipo compinche, muy compañero, muy alegre, un tipo que desborda alegría permanentemente, y sabía que no iba a ser duro en su devolución, uh-huh. porque ya me quería a mí como claro. persona, pero bueno, su ironía cordobesa, ¿no? Me acuerdo que me dijo, cuando la vio, le digo, y Alberto, ¿qué te pareció? Pibe, lo hiciste mejor que yo, me dijo. Qué bueno. Bueno, no va a quedar más remedio que meterse al agua y buscar la cena, ¿no? Puse. Al agua a buscar la comida. Vos estás colifa si pensás que me voy a meter ahí. ¿Sabés lo frío que está esta agua? Sí, bueno, está bien. Ya sé que le tenés alergia a lo frío, al agua, a lo caliente y todo eso. Pero vos, yo, ¿sabés una cosa? Yo soy más viejo, soy más sabio y fue el que pegó el tiro. Así que vos tenés sí, que ese buscar... Sí, ese tiro te salió de culo. Además, yo tengo asma. Bueno, está bien. No, tenés razón. Si vos no podés, déjalo. Pero yo no dije que no puedo. No podés o no querés. No dije que no puedo. O no querés, que es lo mismo. Y si no, dame los $15 de chichina y comemos como Dios manda. Vamos. Mira, si llego a agarrar ese puto pato, me lo como entero yo solo. Ah, ¿qué anécdotas te contaba? Así que no... Bueno, cosas por ahí que no tienen que ver con los perfiles más intelectuales, ni... Uh-huh. ni sí, con cuestiones humanas, mundanas. Eso era muy lindo de Alberto, que te lo bajaba al Che, porque todos lo admiramos, claro, al Che, claro. en la adolescencia sobre todo. Sí, sí, sí. Y queríamos contar, viste, el romanticismo. Claro, lo épico. Y lo épico y lo romántico. Claro. Y él te lo bajaba, ¿no? Te uh-huh. lo bajaba a lo que era, que claro. era un muchacho común y corriente, como cualquier otro. Lo mejor que puede pasar, ¿no? Con cualidad, exacto, porque si no, nadie puede llegar a... Claro, nadie puede tomarlo como ejemplo. Efectivamente, porque es tan inalcanzable, exacto. tan sí, broncíneo, sí. Claro. Que es imposible. Uh-huh. Sí, anécdotas muy graciosas, que no sé si me animo a reproducirlas.